Ya no sopla el viento arriba, bajo de la cordillera. Nos encontramos acá en la Plaza Bolívar. El día de hoy fuimos citados la comunidad de la Guerrera Nasoto de Barquisimeto, el noreste de Barquisimeto, a la Fiscalía Séptima. Pues preocupante la situación porque por más de un año mantuvieron, como quien dice, tapado el proceso judicial en torno a la recuperación que hicimos nosotros de esos terrenos hace 2 años. Cabe resaltar que esas tierras estuvieron abandonadas 16 años y que para ellos aperturar un juicio tendrían que demostrar por qué mantuvieron abandonados 16 años esos terrenos como tal. Se sigue criminalizando la lucha popular, se siguen criminalizando a los voceros y voceras que vienen asumiendo en este caso las coordinaciones de dichas ocupaciones y sigue la institución atacando al poder popular. Tenemos a cargo una comunidad, estamos apoyándonos mutuamente. Yo tengo 2 hijas y la seguridad y la tranquilidad que tenemos allí es nuestra. Aquí estamos en apoyo al compañero, estamos esperando nada más que ya la fiscal dijo que pusieron para el 23 de febrero. Para esa fecha volveremos otra vez y esperando que se solucionen todos los trámites legales que hay con la ocupación. Sin tener apoyo ya de la gente, ya como en el caso de la alcaldía, nosotros buscamos prácticamente nosotros el apoyo nosotros mismos, directamente por Caracas. Y en este caso venimos directamente acá y siempre estamos pendientes, o en este caso viendo lo que podemos hacer, pues lo que podemos apoyar. Y sobrevivir al hecho.